Pero por suerte apareció la cabeza de Sánchez, salvadora desde todo punto de vista. Sí. Con el 2-0 pasaba sí. Chapecoense. Un equipo sin historia, un equipo que hasta está perdiendo la categoría en el fútbol brasileño. Pero esto es lo que marca la Copa Libertadores, la localía, la importancia de imponerse, de sentirse cómodo en tu cancha, con tus dimensiones. Juan Carlos, como hincha de River, espantoso. Sí, jugó muy mal. Muy River, mal. La verdad que se notó que... Digamos, no puede encontrar su volumen de juego, aquel volumen de juego que en la Copa Sudamericana pasada lo llevó obviamente a la consagración, sin ir más lejos. El volumen de juego que generó en la Copa Libertadores de América, que fue el mejor equipo sin ninguna duda, al menos terminó imponiéndose en una final ante Tigres sin dejar ningún tipo de dudas de visitante y mucho menos de local. Esta es la principal preocupación de Marcelo Gallardo, ¿no? Que defensivamente el equipo parece con muchas fisuras, se le llega muy fácil. De hecho, lo que sucedió con Álvarez Balanta, que va a salir del campo de juego pidiendo el cambio, dice el propio Balanta que fue por una molestia. Uno entiende que desde la fase futbolística cometió dos errores. Uno, fundamentalmente, que tiene que ver con el segundo gol de Chapecoense, que fue decisivo, que no alcanza a cerrar al delantero que cabecea hacia el punto del penal y termina.